con el capítulo 5 de la temporada 2 llegaron novedades, y una de ellas es el simulador. ¿Pero qué es el simulador? Hace tiempo fue anunciada esta nueva función. Si no lo sabían, entonces sería recomendable que le den me gusta a nuestra página Facebook para estar siempre enterados de todas las novedades. Pero bueno, el simulador, como justamente su nombre indica, es un simulador. ¿Y qué hace este simulador? Pues tiene dos funciones principales. La primera es brindarnos retos extras y con ello recompensas. Y la otra es de hacernos enfrentar a villanos que habíamos creído olvidados y otros que son nuestros favoritos. Si no jugaste una operación especial anterior y te hablaban mucho sobre Thanos, por ejemplo, ahora podrás enfrentarlo cuantas veces quieras. Aunque claro, para enfrentar los retos del simulador, tendremos que usar los puntos del simulador. Esto lo podemos conseguir de forma gratuita esperando a que se recargue la barra o comprándolo en la tienda. Sin embargo, el archivo de villanos es gratuito y no nos costará puntos del simulador usarlo. Nuestra primera misión en el simulador es la introducción al simulador. Acá tendremos que enfrentar a un enemigo básico, y no nos debería dar mayor problema para vencerlo con nuestros héroes más usados. Y al vencer al Centinela, obtendremos el pase para empezar con los retos básicos del simulador. Básicos del simulador. En esta segunda parte vamos a enfrentar varios retos. Al terminar todos ellos, conseguiremos como recompensa 10 de oro. Empezaremos por la primera misión de estos retos, y para eso tendremos que derrotar a un enemigo. No deberíamos tener mayor problema al vencer a este enemigo con los héroes que más usemos. Ok, hemos terminado la lucha y obtendremos el acceso al segundo reto. Para este reto deberemos de luchar contra múltiples enemigos. Y de la misma forma con nuestros personajes más usados, podremos afrontar este reto sin problemas. En esta pelea lo mejor es obviamente llevar combatientes. Bueno, hemos terminado el segundo reto, y obtendremos el acceso al tercer reto. En este reto enfrentaremos a dos duendes verdes. Para esta pelea es mejor usar guardias, yo usaré a los guerreros.
Hemos terminado el tercer reto y ahora vamos por el cuarto reto. Para este reto deberemos de completar la batalla con un puntaje de 45.000 puntos o superior. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con un equipo que tenga varios bonos y masacres será más que suficiente. Mi equipo preferido para estos casos es Fénix junto con Emma. Aunque claro, ustedes pueden usar lo que deseen. Esto es solo referencial. Lo importante aquí es superar los 45.000 puntos y lo hemos superado sin problemas. Para el quinto reto, vamos a tener que usar un solo héroe. Parece fácil hasta que entras y te encuentras con Elektra. Si usas a Luke Cage, puedes hacer esta pelea fácilmente. Yo voy a usar a este guerrero porque necesito puntos de experiencia para entrenarlo. Para el sexto reto, olvídate de los potenciadores, que los estados son removidos de las habilidades, es por eso que lo mejor son héroes fuertes, pero ¿y cuáles serían buenos? Yo elegí a Titania junto con Emma, ya que el poder cósmico es de gran ayuda para terminarlo rápido. No traten de usar potenciadores, por ejemplo el desbloquear potencial no hace nada en esta batalla. Si usan a Emma solo tienen que esperar que el poder cósmico se active solo. En el séptimo reto, nuestros personajes recibirán quemadura en cada ronda, así que lo mejor es obviamente llevar a personajes que puedan soportar quemadura y hasta beneficiarse de ella. Elegí a Fuego Solar y a Antorcha Humana.
En el octavo reto, solo podremos usar detonantes. Muchos creen que solo podemos usar a héroes detonantes, pero si cambias a tu agente el traje por uno detonante, entonces podrás usar a la gente. Yo en lo particular prefiero usar a la gente por todos los beneficios que puede dar, y junto a la gente, voy a usar a Tormenta y Cíclope. En el noveno reto, deberemos derrotar al enemigo en 4 rondas o menos. Para esta batalla prefiero el esfuerzo combinado, así que elegí a estos personajes. Y así de rápido hemos terminado este reto. Para el décimo y último reto, deberemos enfrentarnos contra 9 enemigos. Los enemigos son variados y de diferentes clases. Yo voy a usar a los guerreros porque necesito puntos de experiencia, pero otro equipo útil podría ser Deadpool con Mercurio, Cíclope con Coloso, etc. Thank you.
Y bueno, así hemos terminado los retos y hemos ganado 10 de oro. Estos han sido todos los retos por ahora en el simulador. Solo esperemos que en el futuro lleguen nuevos enfrentamientos.